Tiene la palabra la diputada Miriam Breckman. Gracias, señor presidente. Se trae al recinto, en un mecanismo un tanto novedoso, un proyecto de la diputada Neira del Frente de Todos, que es defendido por el bloque oficialista de Vamos Juntos. Este proyecto tiene la paradoja de legalizar un cuestionado sistema que había salido a sola firma del Ministerio de Seguridad y que fue promocionado ampliamente por la siempre lista Patricia Bullrich. Este sistema legaliza la peligrosa búsqueda automatizada de personas a partir de la información biométrica y ha sido denunciado en el mundo entero por discriminación y persecución. Los argumentos que se han dado oportunamente cuando participamos de las comisiones era que como el sistema existe hay que controlarlo, una especie de control de daños del gran hermano de Horacio Rodríguez Larreta. No podemos estar más en contra de que ese sea el rol triste que tenga que cumplir la oposición en esta legislatura. Y, señor presidente, a los proyectos, además, a las leyes, se las mira en un contexto. Porque cuando uno dice que voto a favor, en contra, me abstengo de cosas aisladas, puede perder la perspectiva. Y si a este proyecto lo ponemos en perspectiva, lo ponemos dentro del rompecabezas de la ciudad, el resultado es bastante peligroso. Porque esta ciudad tiene una triste historia de espionaje. Pensemos nada más que el Fino Palacios presidió la policía de la ciudad. Espionaje, persecución arbitraria. Entonces, ¿por qué vamos a legalizar o controlar los daños secundarios de este sistema? Es llamativo, además, que sea la diputada Neira quien nos trae este proyecto, porque si hay alguien que denunció este sistema de cámaras, esta empresa que lleva adelante la instalación de cámaras en la ciudad, fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lógicamente denunció que no tenían por qué ponerle cámaras en la puerta de la casa. Y nosotros estamos de acuerdo, porque este sistema sirve para espiar la oposición. Horacio Rodríguez Larreta quiere cámaras en la puerta de la suya. Entonces, el Frente de Izquierda se pronuncia claramente en contra de estos sistemas altamente manipulables, que como dije es algo que no lo estamos inventando acá, se está denunciando en todo el mundo. Nos dirán, lo controla la justicia, si tiene algún reclamo vaya a la justicia. Bueno, les cuento que quien va a manejar esto desde la justicia, quien lleva adelante las acciones penales y contravencionales, la acusación pública, es Juan Bautista Maíquez, denunciado por integrar la mesa judicial del macrismo y manipular abiertamente las causas. Entonces, vendedores ambulantes, comunidad senegalesa, todos los grandes perseguidos de esta ciudad, no creo que encuentren en Juan Bautista Maíquez una garantía de imparcialidad. Y le estamos dando la posibilidad de que este señor tenga el control, manejo de todas las imágenes de todas las personas que transitan por la ciudad de Buenos Aires. La verdad, señor presidente, nos parece altamente peligroso. Y acá quiero aclarar algo. Nosotros no hablamos desde un oportunismo de ocasión. Desde mi partido, el PTS en el Frente de Izquierda, desde el organismo que integro, el CEPROD, yo misma he sido denunciante y querellante del proyecto X de la Gendarmería, en causas donde hemos denunciado a integrantes del batallón 601 que con los años se reciclan en cargos políticos o gremiales. Hemos denunciado, y va a ir pronto a juicio oral, a los plumas de la Federal, ese cuerpo de inteligencia que tiene la Federal desde época de Onganía y que nadie se atreve a tocar. Hemos denunciado el espionaje a Sergio Maldonado y a su familia en la lucha por verdad y justicia por Santiago Maldonado. Es decir, hablamos desde ese lugar. Y desde ese lugar vemos que los antecedentes que tiene este sistema que hoy se presenta
a tratamiento fue utilizado por la AFI para armar el grupo Super Mario Bros. Y desde ahí tener pleno acceso a todas las cámaras de la ciudad. Intervengo, intervine e intervengo en una de las causas. Octubre del 18 se trataba el presupuesto nacional, un presupuesto de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, como no podía ser de otra manera. Y allí estaban diversas, estábamos, yo también estaba, diversas organizaciones protestando contra ese presupuesto. Identificaron entre los manifestantes a miembros de la agrupación La Garganta Poderosa, a trabajadores del astillero Río Santiago. Una vez identificados, los siguieron por el sistema de cámaras de la ciudad, les montaron una provocación en el medio diciendo que ellos habían roto unas vidrieras, que después demostramos con videos que había sido la propia policía, y los detuvieron varias cuadras después. Todo ese seguimiento lo hicieron con el sistema que hoy se pretende legalizar. Hermoso uso de los datos biométricos para perseguir a los delincuentes. No, señor presidente, sirven para la persecución política, sirven para la criminalización de la protesta. Y bueno, y hace poco ya agrego, solamente como remate, que vimos en un programa de televisión las fichas de esos mismos trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores y trabajadoras, las vimos en un programa de televisión que salieron a la luz, ahora, ahora, a partir del escándalo de espionaje de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, eso no se destruyó, todavía estaban los teléfonos de los agentes que ahora están siendo investigados por la justicia federal. No se destruyó. Como decía, lo que denuncian las organizaciones y se ha denunciado en todo el mundo, miren qué peligroso, ¿no? Que genera muchos falsos positivos esta identificación biométrica, porque obviamente hay alguien que genera los algoritmos y allí se cuelan las ideologías, parece. En la mayor cantidad de falsos positivos están entre la población de tez oscura. Es donde más falsos positivos hay. Por eso, en muchas ciudades del mundo, como San Francisco, ya se han prohibido, porque tienen rasgos racistas y genera, por supuesto, una discriminación. Lo han denunciado los manifestantes en Hong Kong, amplias movilizaciones que hubo en esa ciudad. Son perseguidas luego por este sistema las personas que participan en Estados Unidos en las marchas por el asesinato de George Floyd. Es decir, no estamos acá inventando nada, esto se discute en el mundo. Nadie puede decir yo no sabía, esto se discute en el mundo. Esta vigilancia masiva y automatizada, que para concluir diré que todas las personas que pasamos frente a una cámara somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Este es el sistema que hoy se pretende legalizar y que el Frente de Izquierda rechaza. Como ya dije, es altamente cuestionado por los organismos de derechos humanos y organizaciones civiles, ONGs, que estudian específicamente este tema, y como dijo una especialista, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, el reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe, y nos parece que es así. Así que nosotros no vamos a convalidar esta política de vigilar y castigar. Lejos está el Frente de Izquierda de eso. Se ha demostrado, como dije, que sirve para la persecución política, para la criminalización de la protesta y para la persecución con alto sesgo discriminatorio. Por eso el Frente de Izquierda, señor presidente, va a pedir la prohibición de este sistema con base en las denuncias que ya tiene la Argentina en el mundo, entre ellas porque se incluye a niños y niñas, algo que está absolutamente prohibido y ha tenido ya consecuencias negativas. Y a todo evento de aprobarse, el Frente de Izquierda pedirá la derogación de la ley que hoy está en tratamiento. Muchas gracias, señor presidente.